Conductores del servicio de transporte público, por temor a ser agredidos, se niegan a ingresar a algunos barrios y sectores de la zona norte de Quibdó. El transporte público de la ciudad de Quibdó, tanto de colectivos como de taxis, es más, hasta los rapimoteros, no pueden entrar en varios sectores acá en la ciudad de Quibdó por miedo de que sufran algún atentado o que les roben lo producido. Por ejemplo, en la zona norte, los colectivos no están prestando el servicio o tuvieron que suspender la prestación del servicio, ya que dos de estos vehículos y compañeros sufrieron atentados con arma de fuego, el cual uno de ellos resultó herido en una de sus extremidades. Walter manifiesta que con esta lamentable situación la más perjudicada es la comunidad. La verdad que es muy preocupante esta situación, que los perjudicados son la comunidad en general, que están necesitando este transporte, tanto en las horas diurnas como nocturnas. En las horas nocturnas se ha visto reflejado la disminución de la prestación del servicio, casi que de un 90%, y lo que muchachos que lo están haciendo en las horas nocturnas, arriesgando de que posiblemente le roben el producido o le hagan algún atentado, como ya ha sido notorio. La gente se va a tener que irse a pie y tienen que buscar qué clase de transporte, porque si no hay garantía para que un taxi entre a un barrio, un colectivo entre a un barrio, o una persona esta que trabaja en la rapimoto, no pueden ingresar, ¿qué va a hacer el pobre ciudadano? Pues ingresar a pie. Aunque esta problemática se ha venido presentando desde hace mucho tiempo, a Walter le preocupa la agudización de la misma y la falta de garantía y seguridad por parte de las entidades competentes. Bueno, la problemática acá se ha venido presentando hace ya varios meses atrás, pero en estos últimos días ha agudizado más esta situación aquí de la inseguridad en los barrios de la ciudad de Quibdó. Los entes de control, la autoridad como tal, no ha hecho ningún pronunciamiento ni ha hecho ningún acercamiento sobre este tema, porque la verdad que hay un temor tremendo entre el gremio transportadores y la autoridad por la falta de garantía. ¿Quién denuncia? ¿Quién denuncia? Si usted denuncia, sí, bueno, a uno le dicen denuncie, pero ¿qué va a denunciar si se empeora la situación? El problema que hay acá con la inseguridad, la verdad, lo digo muy respetuosamente, no es solamente traer más policía, más fuerza pública, más equipos de este para atacar este flagelo. Esto hay que atacarlo también es con la inversión social. Hay que traer fuentes de empleo, microempresa. Esto no es solamente con bala que se arregla. Bala con bala, eso es lo que trae más violencia. Hay que sentarse con estas personas que están al margen de la ley, las autoridades competentes, la Iglesia Católica, la Personería, la Procuraduría, la Contraloría, todos los entes de control y los líderes sociales y estos grupos al margen de la ley para una mesa de diálogo y concertación para que esto tenga un feliz término, porque de lo contrario, esto no lo controlan así, de esa manera. Se espera que la comunidad comprenda la situación de los funcionarios de estos servicios y tomen cartas en el asunto. Para CNC Noticias, informó Meilia Asprilla.